amigos de Internotelia, nos encontramos en Bosque Mágico. En de las siguientes imágenes podrán ver cómo se divirtió la gente el día de hoy. Acompáñenme. ¿Cómo se la están pasando? Ah, muy bien, muy padre. ¿Cómo está pasando? Bien, muy padre, muy divertido. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Te gustó el show o no? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó del show? De que estuvo Betito. ¿Con quién se vino? ¿Con toda la familia? Con toda la familia aquí presente. ¿De qué parte son? Nosotros somos de Anáhuac, Nuevo León. ¿Anáhuac? ¿Se andan divirtiendo con todos los últimos días? Al 100, al 100, ya logrando los últimos días de vacaciones. ¿Cómo se lo pasaron? Bien, bien. ¿Estuvo divertido o no? Sí, vinimos al show y a los juegos. ¿Qué fue lo que más les gustó del show? Pues la diversión. ¿Cómo te lo pasaste en el show? Bien. ¿Qué más te gustó del show? Beto. ¿Sí te divertiste? ¿Y ese mono quién es? Super Beto. Es Super Beto. Enséñale, Super Beto. ¿Están pasando chido? Sí. ¿Invitan a la gente? La verdad, sí, se los recomiendo mucho. Vale la pena venir. Bueno, ¿qué tal, amigos? En este momento nos encontramos con Tania, la cual nos va a comentar un poco de lo que se vio el día de hoy en Bosque Mágico. Bueno, Tania, ¿nos puedes comentar lo que se vio hoy? Bueno, un día increíble. Tuvimos el primer gran festival de la familia. Estamos, pues, muy motivados en seguir haciéndolo porque, a pesar de que es la primera emisión que lo hacemos, pues recibimos a muchísima gente, muchísimos niños. Tuvimos el show de Beliveto, tuvimos Escuadrón de Payasos, ballet, la presentación de Amadeus Tijerina directamente de Multimedios Televisión. La verdad es que estamos muy contentos porque fue un día especial para todas las personas, para todos los niños, y pues bueno, yo sé que este es el primero de muchos festivales que vamos a tener, y también encantada de que en el primer festival ustedes estén presentes. Bueno, me comentaban que esto se hace con la finalidad de que pues algunos de los niños ya van a entrar a clases también. Claro, pues oye, es el último fin de semana de vacaciones, hay que tener la excusa perfecta para divertirnos, ¿por qué no? Vienen a Bosque Mágico, tenemos más de 36 atracciones, tenemos áreas verdes, contamos con área de wifi, restaurante, snacks. La verdad es que el parque por sí solo pues tiene muchísimo que ofrecer, y aparte pues en esta ocasión nos consentimos con este gran festival de la familia. Pendientes también de todos los eventos, próximamente viene Operación Zombie, un evento increíble en octubre que yo sé que ustedes son los primeritos que van a estar aquí sacando la nota, y eso me encanta, me llena de emoción, para que toda la gente foránea nos visite aquí en Monterrey. Estamos en el municipio de Guadalupe, sé que los ven de muchos lugares de la República, entonces aquí los esperamos. Estamos en Guadalupe. Aquí. ¿Y las gentes que quieran estar al contacto, pues alguna página o algo? Sí, que sigan nuestras redes sociales, Bosque Mágico MTY, es muy fácil que le den like, ahí van a encontrar promociones, tanto de fiestas infantiles, cupones para que vengan aquí a visitar el parque, y pues también que estén muy pendientes de este próximo evento que ya iniciamos el primer fin de semana de octubre, Operación Zombie. Aquí tienes que estar. Ok, bueno, gracias, Tania. Nos vemos. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internauta Noticias, más cerca de ti.